¡Hola! 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 Bienvenidos a Lightspeed Spanish. ¡Bienvenidos! 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 Bueno, in this video, you're going to meet the family. It's Christmas time. We thought we'd all get together and have a bit of a chat. We're just going to chat in Spanish, ¿ok? Entonces, hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, Cintia, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Bien. ¿Bien? Sí. Sí. Fenomenal. A ver, tenemos también a este, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Elf. Elf, no, pero se llama, pero tiene un nombre. Le ha cambiado el nombre, Buddy. Damián. ¿Cómo lo has llamado? Buddy. No, pero ¿cómo le has puesto Buddy, de nombre? Buddy. Buddy. Se llama Buddy, sí. Es un poco malillo, ¿a que sí? No. ¿No es malillo? No. Ah, ¿no está haciendo cosas malillas? No, eso es, nuestra... se esconde. Sí, y se... Sí, como no miras. Cuando no miras, se esconde, ¿a que sí? Sí, sí. Y se mueve mucho, ¿eh? Sí. Por la casa. ¿Dónde se ha escondido? Una en la planta. En la planta. En zapatillas. Dentro de la zapatilla de Dami. No sé ahora. En el árbol de Navidad. Sí. En el cajón de los calcetines, sí. En donde las toallas. Sí, toallas. Había hecho una ducha. Cuando estaba en la ducha, muchos sitios. Sí, bueno. Es mágico. Sí, verdad. Bueno, entonces, hemos tenido el día 25 de Papá Noel, ¿sí? Sí. Sí. ¿Y qué os han regalado Papá Noel, Sebastián? ¿Qué os ha regalado Papá Noel? Pues una nueva PlayStation 5. Una PlayStation 5. Que hasta hoy la hemos tenido al revés, ¿no? Sí, sí. Sin querer. Realmente, bueno, es una PlayStation 5 para los niños y para la familia también, pero el que la está usando más es mi hijo mayor. Sí, es que no. Yo ni siquiera he tocado un mando. Es mi mando. ¿A que sí? Él tiene todo el rato el mando, ¿a que sí? De la Play. Sí. Sí, sí, porque siempre estamos grabando en Twitch. Siempre. Porque hace mi hijo y su primo, que es inglés, hacen live stream jugando a. Sí. ¿Cómo se llama? Fortnite. Tienen juega en YouTube y también ha hecho un live stream en Twitch. Live stream en Twitch. Damián, ¿cuál es tu juego favorito en la Play? Mario. Mario. ¿Y tú puedes hacer el acento de Mario? ¿Cómo habla? Oh, sí, ¿cómo habla Mario? Dilo de It's me. It's me. Dilo, di todo. It's me, Mario. Es muy tímido, mi hijo pequeño. Bueno, pero luego tienen que llegar los Reyes Magos también, ¿no? Sí, ¿cuándo van a llegar los Reyes Magos? El día... 12. No, el día 12 no, el día... 16. El día 6. El día 6 de enero. El día 6 de enero. Sí. Llegan los Reyes Magos. Bueno, llegan el día 5 por la noche. Por la noche. Pero nosotros sí. Vamos a abrir los regalos el día 6 por la mañana, que sí. Sí. Y no sé qué van a traer. Bueno, hemos escrito una carta. Sí. Para los Reyes Magos. Y a ver qué nos traen. Vale. Sí. A ver, una pregunta. ¿Qué prefieres, Damián? ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Los dos. Claro. Preferencia no tiene. Y vale, y sabes que hay tres Reyes Magos, ¿a que sí? Sí. Está Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Cuál es tu favorito? ¿Melchor? ¿Sí? Sí, Melchor. ¿Cuál es tu favorito? Baltasar. A ver, yo no sé distinguir entre los tres de nombre. Melchor es el que va primero, que tiene la barba blanca. El rey mayor, ¿no? Con barba. Dos, tres tienen la misma, vale, edad, yo creo. Pero hay un rey pelirrojo, ¿no? Ese es Gaspar. Gaspar. Eso es. Mi favorito cuando yo era pequeña era Gaspar. Gaspar,
Sí. Sí, me traía muy buenos regalos, Gaspar. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y, ¿y tú qué prefieres, Papá Noel o Santa Claus? Santa Claus, como nombre. Sí, pero es Father Christmas o Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Prefiero Santa Claus. Father Christmas vino después, ¿no? Deja los brazos, hombre. ¿Qué? ¿Está cansado o qué? No, Papá Noel vino después, ¿no? Antes Santa Claus, ¿no? Toda la vida. ¿Papá Noel o Santa Claus? Papá Noel. Santa Claus. No hay consenso. Bueno, y a ver, queda la Nochevieja. ¿Sí? ¿Qué opinas tú, Sebastián, de esas noches como la Nochebuena, la Nochevieja, con toda la familia? ¿Te aburres o no? Depende. ¿De qué? De lo que hacemos. Y bueno, para ti, ¿cuál es la mejor cosa de esa noche? El Año Nuevo. Sí, pero de hacer, como jugar o qué prefieres, comer, jugar, beber alcohol, ¿qué? Sí, 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 cada vez que me voy siempre, siempre me apetece un whisky. Es una cosa apetecerse, ¿no? Otra cosa, tomarse un whisky. No, pero a ti te gusta jugar, ¿no? Sí, hacer sí, sí. Los juegos de mesa, sí. Y eso, ¿no? Sí, 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 me gusta. Sí. ¿Y jugamos en la Nochebuena? ¿A qué jugamos? Bueno, lo pasamos súper bien en Nochebuena porque estuvimos jugando después de cenar al juego de adivina lo que eres. Pones sí. Un papel en la frente, sí. Y todo el mundo sabe lo que eres, menos tú. Sí. Y la verdad es que fue súper divertido con algunos comentarios. Oh, yo jugaba eso con Yaya. Sí, tú has jugado con la Yaya. Claro, y con el Yayo estuvimos jugando. Sí. Pero sí. Lo que pasa es que cuando tú no lo sabes, ¿vale? Y estás bajo mucha presión, no puedes pensar bien. Y dices tonterías. Pues claro, todos los demás se ríen de tus tonterías, ¿no? Y se han dicho unas tonterías de esa noche. Sí, por ejemplo, Gordon tenía que adivinar una mujer, ¿vale? Y Gordon hizo una pregunta. Dijo, ¿conozco a la mujer? Sí. Me cae bien. Dijimos, bueno. A veces sí, a veces ratos, no. Sí, a ratos. Y Gordon, ¿tiene la edad de Cintia? Y mis padres, sí, sí, va a subir la edad de Cintia. Y Gordon, es Elena, mi hermana. Y mi hermana, ¿perdona? Yo te caigo bien a ratos. Y una vez estaba... intentaba adivinar la cosa y yo decía, ¿es una persona? No. ¿Es una cosa? No. Y yo, pues ¿qué queda? ¿Qué queda? Sí, sí, sí. ¿Qué queda? Pues era planta, una planta, pero no podía pensar en una planta. En eso, es muy difícil. Sí. Bueno, entonces, creo que ya, ¿no? Sí, ya nada más, ya nos despedimos hasta... Bueno, ¿esto cuándo va a salir? Este viernes, entonces antes de la noche vieja. Esto sale antes de la noche vieja, así que tengáis una fantástica noche vieja, que tengáis una maravillosa salida y entrada de año nuevo. Sí. Y que lo paséis muy bien el resto de las fiestas con vuestros seres queridos. Muy bien. Entonces, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Adiós. Adiós.